75.059.650. Otro dato a tener en cuenta para entender todo el oro que existe en el mundo es que, según los datos de World Gold Council, se estima que actualmente ya se habrían extraído un total de 201.296.000 toneladas de oro, dejando otras 53.000 toneladas en reservas subterráneas identificadas. ¿Cuánto le está debiendo el mundo en total al FMI? Google, mayor buscador, uno de los 5 grandes buscadores monopólicos del mundo, donde está alojada toda la información digitalizada, búsquedas relacionadas. ¿Cuánto debe Argentina al FMI 2022? Países con préstamos del FMI. Países con préstamos del FMI, ¿cuánto le están debiendo en total al FMI en el mundo? ¿Se puede estimar cuánto oro puede contener una beta? ¿Cuántas toneladas de oro existirán en el mundo contabilizando lo que quede por extraerse y lo que ya se haya en reservas, o en bancos, o en manos, o en privados? ¿Se puede estimar cuánto vale todo nuestro planeta? Científico estima el precio del planeta Tierra con esta fórmula. ¿Habrías pensado cuánto vale la Tierra? Científico estima el precio de nuestro planeta. Islas, yates, cráteres de luna, estrellas. Prácticamente todo lo que vemos en nuestro alrededor podría ser valuado. La idea de valorar el precio de los elementos que forman parte de la naturaleza suena increíble. Ahora, por si fuera poco, un científico estimó el precio del planeta Tierra con esta fórmula. Hasta el momento, nuestro planeta es el único en el sistema solar en el que se conoce vida. ¿Cuál crees que sea el valor del planeta? ¿Alguna cantidad imaginable o una que un millonario podría pagar sin problema? Estas fueron preguntas que se planteó Greg Laughlin, científico y asistente de astronomía y astrofísica de la Universidad de California, Santa Cruz. Sin duda, un sujeto muy curioso. Musicalizaron la asunción de Perón en un noticiero norteamericano. La afinidad entre Vargas y Perón terminó acelerando Vargas, el proceso de la intervención norteamericana. Un paso más en la liberación económica de Cuba. Era crear una zona libre de comercio que debía ser
perfeccionada y puesta en marcha en un plazo Perú, Uruguay y Venezuela. El objetivo era crear una zona libre de comercio. En Foz do Iguaçu foi um dia de assinatura de acordos, entrevista coletiva e de visita a Itaipu. A presença do presidente Raul Fonseca aqui em Itaipu tem um significado muito maior do que uma... ...nossa relação como verdadeiros aliados. Esta empresa se conjuga com nosso empenho integracionista no âmbito sul-regional, em um inédito caminho de renovação e unidade. Que el Mercosur es expresión cabal. Argentina and America have joined together in common cause. We pledge to create a free trade area of the Americas by 2005 to bring new prosperity. Hablando del dólar, buscando, quería ver una foto, no sé si en su enciclopedia amiga pueden obtener una foto del dólar, en la mía no sale. La Salvat. Dice: dólar sin acento es devastar, labrar madera o piedra con la doladera o el doble. Se conjuga como contar. Y dólar con acento, en economía, unidad monetaria de Estados Unidos de 1792. Inicialmente su valor fue fijado como equivalente a 24,75 gramos de oro. Me parece interesante también, 1792 el dólar, ver las... Bueno, la fecha de independencia de los países también, relacionando con las deudas que se tienen a los bancos que prestan, al banco monetario. A ver, monedas principales de países independientes. En Afganistán, afganí. Moneda fraccionaria, 100 puls. Albania, lek. 100 kindarka. Alemania, euro. Hasta 2002, marco. 100 céntimos. Andorra, franco francés, PCA. Antigua y Barbuda, dólar de Caribe Oriental. Arabia Saudí, rial. Argelia, dinar argelino. Argentina, peso argentino. Armenia, dram. Australia, dólar australiano. Austria, euro, hasta el 2002. Azerbaiyán, manat. Bahamas, dólar de las Bahamas. Bahrein, dinar de Bahrein. Bangladesh, taka. Barbados, dólar de Barbados. Bélgica, euro, hasta el 2002. Belice, dólar de Belice. Benín, franco, CFA. Y bueno, fíjense en toda la lista de... Bueno, en el audio se escucha de la Radio Nacional, hablaban esta mañana acerca de como Perón y a Vargas, el presidente de 1951 de Brasil, querían formar una gran república en bloque, como tiene Europa. Y Estados Unidos se opuso a esto. Está todo en los registros documentales. Yo pensaba cómo después vino con la época del neoliberalismo, antes toda la historia, la muerte de Salvador Allende en Chile, en toda América, Suramérica, en todos sus tratados, toda la historia que uno también puede revisar en su librito, enciclopedia, lo que cuenta en mano si no tiene internet. A propósito, digo, ¿en qué época se dejó de publicitar el tabaco en la televisión? Incluso el tabaco es dañino para la salud. Pero yo digo, soy mal pensado, digo, no tendrá algo que ver que está China como principal productor del tabaco, no habrán tratado de frenarla ya por lo conjunto neoliberalismo, empezar el... la prohibición del tabaco allá en los 89, acá en Argentina, con el ascenso de Menem después de Alfonsín. Bueno, este es nuestro mundo. La pregunta que hacía Google
es ¿cuánto valdrá el mundo? Hay un científico que lo estimó. De todo modo, creo que se queda corto este hombre con la estimación que hace, ese en billones. Bueno, al Fondo Monetario se le debe unos 75 mil millones, 59.650, creo que deben ser dólares, la verdad que no dice. Estoy revisando la fotito. La deuda total dice. Euro, no sé qué será eso, será euros. Se manejará a nivel global. Bueno, la pregunta se entiende. El planeta, ¿cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale el planeta? ¿Cuál es el valor del planeta Tierra? Había pensado cuánto vale la Tierra, científico estima el precio de nuestro planeta. Bueno, el oro, habría que calcular el oro, supongo que el científico calculó todo eso. Mirá nuestra relación como verdaderos. Ah, había quedado colgando la pregunta de la independencia de los países. El dólar es en 1792. Y los países se fueron independizando, a ver, 1956, plazas africanas, Marruecos, Argelia, 1962, estamos en esa época, periodo 56-60. 75 Cabo Verde, en África es esto, 1960-1977, bueno, Argentina se independizó en 1810-1816, más o menos la independencia de las colonias, tanto americanas como en el oriente. Bueno, está la independencia, pero también están sus acuerdos, a ver cómo lo define, acuerdo general sobre aranceles y comercios. A ver, acuerdo general sobre tarifas y comercio que en forma de tratado multilateral incorporan los principios de no discriminación, reducción de aranceles y gradual eliminación de otras barreras existentes en el comercio internacional. El origen de GATT se encuentra por el inglés. GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, se encuentra en la reunión de comisión preparatoria de la Conferencia Internacional de Comercio bajo el patrocinio del Consejo Económico y Social de la ONU, que tuvo lugar en Londres en octubre de 1946, donde lo tiene lugar en Londres, justamente la fuente que no devuelven las Malvinas, estos imperialistas. Tenemos tratados que han querido meter siempre. En 1951, el asesinato de Salvador Allende, después de tantos otros, continuamente en Colombia, que han incluido 12 bases militares. Solo se le permite a estos grandes poderosos. Todo está en la historia. Solo hay que relacionar la pobre imagen que puede llegar, ya que está muy cercado por el lobby sionista de los medios. ¿Qué son los tratados y cómo va de centro a periferia la relación desigual? Me encontré con algo en... interesante, dice, los efectos de las dietas del adelgazamiento en la memoria. Tal vez tenga que ver a veces con las hambrunas que generan tanta deuda y tener que pagar. Y veo como muchas, incluso voceros, terminan dándole la razón. Dice Pablo Freire, la psicología del oprimido, que los mismos oprimidos terminan favoreciendo o pensando como el opresor. Bueno, el hambre es un efecto de todo esto. Nada que ver, tal vez, pero bueno, escuche. La mayoría de las dietas de adelgazamiento hechas públicas hasta ahora son bajas en nutrientes. Lo mejor que se puede decir de la mayoría de estas y populares y magníficas dietas
es que son tan grotescas que muy poca gente es capaz de seguirlas durante un periodo de tiempo suficientemente largo como para que les causen un daño definitivo. Por desgracia, no siempre es así. Mientras una persona está a dieta, el cerebro, igual que el cuerpo, tiene que adaptarse a una carencia de nutrientes. Entonces utiliza sus reservas para realizar sus funciones. Cuando se agotan las reservas, la persona que sigue la dieta puede volverse nerviosa y susceptible, disgustarse con facilidad y puede resultar muy difícil tomar decisiones, condiciones que pueden distorsionar o bloquear la memoria. Los expertos advierten que cualquier dieta que aporte el adulto menos de 2.100 calorías al día es muy posible que sea deficiente en alguna vitamina, mineral o elemento básico, a menos que esté cuidadosamente elaborada por un médico para esta persona en particular. El doctor Russell Wilder, médico de la clínica Mayo, afirma en uno de sus estudios que personas completamente sanas, sometidas a una dieta de adelgazamiento baja en calorías durante un largo periodo de tiempo, en el plazo de 3 meses, empezaban a experimentar una serie de síntomas desagradables, se volverían pendencieros, hostiles y ansiosos. Se sentían perseguidos, sufrían pesadillas y momentos de gran pánico, se volvían torpes, sufrían problemas de atención y advertían deficiencias en su memoria. Tal vez así es que nos quieren aplicando las dietas obligadas a las poblaciones, se las hace más gobernadas, más afines a sus intereses. Pregunta, ¿no? ¿Cuánto valdrá el mundo en total? ¿Se podrá pagar con el mundo todo lo que ellos desean? Bueno, y aquí la respuesta. ¿Cuál es el valor del planeta Tierra según este científico? De 5.000 billones de dólares. O sea, tenés el 5.000, es el 5 con 3 ceros, y después tenemos de millones 6 ceros, y de billones los otros 6 ceros, 12 ceros más. Acá dices 1.000 billones de dólares. 5.000 billones de dólares es lo que estima el científico vale nuestro planeta Tierra, supongo yo, sumando las vetas de oro que se han extraído y las que ya están acuñadas. Bueno, más todo el petróleo, el agua dulce, el oxígeno, si tiene algún valor. Todo esto es muy relativo y subjetivo. Si se puede dar un valor al planeta Tierra, bueno, acá lo han intentado. Más la deuda, que es de unos 75... A ver... Ahí sí, 75... 75.059.650 euros, no sé, o dólares. Olvidándose de toda la historia sucia que hay por medio, ¿no? Bueno, espero que el video les resulte interesante y alguien tal vez pueda, con mejor acceso a internet, ya que aparentemente no es tan libre como dicen, saber entender esto y poderlo explicar mejor.